Buenos días. ¿Se me oye bien? Sí. Gracias a todos, a todas las personas que están aquí. Por supuesto, gracias a la Fundación Valores, a Pepa, a José Luis, a Galán, a María Pilar, por la invitación que me hacen, porque para mí es un verdadero placer venir todos los años al Congreso de Valores. Pero además de las gracias, en esta ocasión quiero felicitarlos y felicitar a Rafael Prado porque creo que han hecho algo bellísimo, que es hacernos iniciar el día con música. Yo creo que cuando un día se inicia con música, ese día se inicia poéticamente y esa poesía es un antídoto para frenar toda la gran cantidad de prosa con la que se están invadiendo nuestras vidas. Así que muchas gracias. Yo quería hablarles del tiempo, de los usos del tiempo, relacionándolo con la sostenibilidad, global y personal, y también relacionándolo con la felicidad, porque yo creo que al final es la aspiración de ser felices, es la aspiración secreta que todos tenemos. Y quería decirles justamente por ello que nuestra felicidad está en juego, que no nos lo dicen, pero nos están robando el tiempo, un tiempo que necesitamos para reflexionar, para cuidar de nosotros, para cuidar de los que nos rodean, un tiempo que necesitamos para desarrollar nuestra presencia en la comunidad, para el disfrute, para la contemplación y también para dejar de estar siempre haciendo y permitirnos eso que hoy se considera un lujo, que es simplemente estar en armonía con nosotros mismos y con el entorno. El tiempo es uno de nuestros bienes más preciados, es un recurso no renovable, por cierto, es un recurso que no se puede guardar, no se puede acumular, no se puede prestar, al revés que otros recursos, y de todos los medios disponibles es el que está repartido más democráticamente, porque los ricos y los pobres tienen el mismo número de horas, disponen del mismo tiempo para sus vidas. Sin embargo, nuestras sociedades han convertido el tiempo en un bien mal utilizado. Y debido a ello, debido entre otras cosas a ese mal uso del tiempo, hemos entrado en un problema de insostenibilidad global de nuestras formas de vida y también de insostenibilidad personal, una insostenibilidad que no nos hace felices. Miren, estamos viviendo una crisis en la que todo el mundo se fija en los aspectos económicos, pero por encima de esa crisis económica hay una crisis más grave, que es la crisis ambiental, que si no la atajamos va a tener, además de grandes desastres naturales y humanos, enorme coste económico, un enorme coste económico que no nos podemos ni imaginar. Pues esa crisis tiene una dimensión ecológica y una dimensión social que está muy condicionada por la forma en que la humanidad ha venido usando el tiempo. El problema de que nuestro sistema de vida sea insostenible no se deriva de que utilicemos los recursos de la naturaleza, los recursos están ahí para ser utilizados. Se deriva de que los usamos a más velocidad de la que la naturaleza puede regenerarlos. Y también de que producimos desechos con un desenfreno que no puede ser compensado por la capacidad de absorción de los ecosistemas. Déjenme que les ponga un ejemplo. La naturaleza tardó 300 millones de años en generar, como queramos llamarle, producir el petróleo. Nosotros hemos consumido prácticamente ese recurso, estamos ya en el pico del petróleo, en un cortísimo plazo de 300 años, es decir, a un ritmo
a una velocidad 1 millón de veces mayor. Ese es el problema. El problema no es que consumamos. El problema es la velocidad, el ansia desaforada con que la humanidad está consumiendo recursos y está produciendo desechos. El cambio climático, por ejemplo, que es un problema de una enorme envergadura, no es sino el resultado de la acumulación de gases de efecto invernadero que lanzan a la atmósfera nuestras formas de vida a más velocidad de la que sería adecuada. Por tanto, debido a la velocidad y a la aceleración de nuestros impactos, hemos desbordado los límites de la biosfera y estamos viviendo una situación de gran incertidumbre porque sabemos ya que el sistema va a colapsar, lo sabemos, pero no sabemos dónde ni cuándo se producirán esos colapsos. Y sin embargo, seguimos con esta prisa desaforada por extraer recursos, por contaminar, por consumir. Este ritmo frenético que hemos imprimido a la actividad productiva, también al consumo, fundamentalmente, claro, en los países ricos, es un ritmo que influye y es influido, es como un efecto boomerang sobre nuestra sostenibilidad personal. Lo que no está siendo sostenible globalmente está en relación con la sostenibilidad de nuestras vidas. De manera que encontramos que en nuestras vidas el problema del tiempo se esconde agazapado ahí, parece que no estuviera, pero está escondido en una posición central. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que estamos perdiendo el alma, que se mueve despacio, empujados por la prisa, por producir, por consumir, por desplazarnos de un lugar a otro. Prisas que, como les decía, son las responsables de un gran deterioro ambiental. Nuestras sociedades están enfermas de una enfermedad que se llama estrés, una enfermedad que oculta, a mi modo de ver, una usurpación y un secuestro. Por un lado, el mercado ha usurpado las prioridades de nuestras vidas y por otro lado, ese mismo mercado amenaza con secuestrar nuestro tiempo si es que no lo ha hecho ya. Nos han convencido de que la felicidad consiste en correr, en hacerlo todo en el mínimo tiempo posible, y así nos vamos perdiendo el placer que se experimenta cuando se viven los procesos, cuando no estamos obsesionados por conseguir un producto. Nuestra prisa por obtener productos es a la vez nuestra condena, es lo que nos impide ser felices. Vivimos en gran parte bajo el síndrome de la felicidad aplazada. Esto ahora no puedo, ya lo haré mañana, ya lo haré el año que viene, ya lo haré cuando me jubile. Ese síndrome de la felicidad aplazada en realidad nos está impidiendo disfrutar muchas veces de la infancia de nuestros hijos, de los dones que nos ha dado la vida, si nos ha dado el don para crear algo, para hacer alguna actividad, y siempre lo vamos posponiendo para cuando llegue la jubilación, cuando ya esté yo más tranquilo, y realmente vamos perdiendo la vida detrás de ese síndrome, que es, por cierto, muy peligroso y muy contagioso, porque hace que vayamos dejando los momentos mejores, que los vayamos posponiendo, momentos que después a veces nunca llegan, mientras hipotecamos el presente. Y ese presente es la única ocasión que tenemos cada día para nuestro buen vivir. Así que para reflexionar sobre este tema, me gustaría compartir con ustedes una pequeña historia sobre los dioses del tiempo que tenía la antigua Grecia. En Grecia había tres dioses para hablar del tiempo: Cronos, Aion y Kairos.
Cronos era el dios del tiempo regular, el dios que hoy asociaríamos, o el tiempo que hoy asociaríamos con el reloj. Aion era el dios de lo que nace y cíclicamente se renace, el dios del tiempo de la vida que se regenera, y los griegos lo representaban como una serpiente que se muerde la cola. Pero en la mitología griega se dice que de la risa del gran dios surgieron siete dioses y que el último fue Kairos, que era hijo de Zeus y de Tigé, y los griegos lo representaban como un joven muy hermoso, con un solo mechón de pelo, calvo, con un solo mechón de pelo y con los pies alados, para significar que era muy difícil atraparlo si se quería escapar, porque no había muy bien por dónde cogerlo y además salía volando. Bueno, Kairos es eso, es el momento oportuno. Es el momento en que un campesino puede sembrar el trigo, si lo hace antes o después, ese trigo no germinará. Es el momento en que el surfista puede pasar la ola, ese momento exacto. Y es también ese acontecimiento mágico, imprevisto muchas veces, que llega sin avisar y que modifica nuestra historia. Todos tenemos la experiencia del Kairos, de esos momentos que nos transforman, que son los que van marcando nuestra vida y que son los que realmente le dan valor, le dan sentido a los días y a las horas. Se dice, por tanto, que Kairos es acontecimiento. Es ese momento único que se hace único precisamente porque alguien nos abraza o porque nos reencontramos con un ser querido. Es la felicidad de escuchar algo hermoso como hemos escuchado aquí. Es el hijo que nace, es el amor que llega, ¿no? Eso es Kairos. Y Kairos nos transforma. Kairos se hace presente en instantes irrepetibles, pero solo se hace presente cuando estamos dispuestos. Cuando sabemos escuchar, cuando no nos dejamos secuestrar por las rutinas, por la prisa, por la productividad incesante. Él, Kairos, es en realidad quien construye nuestra historia, porque cuando miramos hacia atrás, cuando ya nos hacemos mayores, no recordamos nuestra historia día tras día, la cantidad de veces que hicimos una cosa, sino que la recordamos rememorando esos hitos, esos instantes infinitos, atemporales y casi, en los que hemos ido construyendo la urdimbre de nuestro vivir. Así que yo creo que hacerle sitio a Kairos merece la pena. Yo creo que es imprescindible. Y eso significa no tener todas las horas del día ocupadas, significa estar disponibles para que sucedan cosas en nuestra vida. Y para ello necesitamos liberar tiempo. Y necesitamos mantener también una quietud interior que nos hará disfrutar de cada experiencia. Kairos nos recuerda que los seres humanos no solo somos, como nos repiten, seres faber, se habla mucho del homo faber, sino que somos también ludens, somos seres que juegan, somos seres que han nacido para el disfrute y la fiesta. Y por tanto, compartir el tiempo significa también hacernos parte de este dios Kairos, dejar que él rija un poco nuestras vidas.